o sea, es complicado porque tengo una noticia muy grande de la cual les puedo contar muy poco. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día estaba en una plaza y me llené de arañitas blancas? Ahí arranca la historia, chicos, cállate de risa. Porque mucha gente me dijo, eso es abundancia en dinero. Tenían razón. Cuestión que yo recibí un llamado telefónico, de pedo, De pedo porque yo no atiendo el teléfono, guacho. Detesto el teléfono, lo detesto. Odio el teléfono. Paradoja de un influencer. Hello, Bueno, hola, soy tal. Ahí es cuando ya arranco a no poder decirles la historia completa. De hecho, no quería ni que les cuente nada de esto. Ni que les cuente ni sin nombre, ¿me entiendes? Bueno, soy tal, te llamo en nombre de tal. Una persona que la querrían mucho, boludo. Y que es muy generosa, muy divertida, muy humilde. ¿Es el Diego o no? Porque cuando me contacto con esta persona, hola Santi, ¿qué onda? Hola, ¿cómo estás? Me dice, estoy hinchado las pelotas que de Mita. Me dice, volví a subir historias que te dan como haciendo boludeces. Y yo onda. Bueno, amigo, le digo, ¿viste cómo está la nena? Digo, está en una, hay que ponerle onda. Ja, 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 se caga de risa. No, te estoy jodiendo, sí, ja, ja, ja. Yo te sigo. Ay, mira vos. Bueno, estás en Miami, sigo, ¿en dónde andás? Qué sé yo. ¿Cuánto falta, me dice, para los 2 millones? Y yo, no te creo. No le dije, no te creo. Le dije, no sé, le digo, debería apuntar a la mamá de Mita exactamente. Pero le digo, alrededor de $500,000. Yo que en 5 días te lo junto, papi, Chicos, ¿cuántas vueltas voy a dar si la historia ya se cuenta sola? O sea, esta persona me dijo, decime exactamente qué número falta. Y hacemos que deje de faltar todo el día haciendo trámites y cuentas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿a qué voy con todo esto? A que logramos el objetivo, conseguimos la plata en su fucking totalidad y compramos el fucking medicamento. O sea, de hecho, esto pasó ayer. De hecho, Emita hoy, no sé si ya se hizo o se hace, la prueba de sangre, que hoy apenas se la hace, viaja a Europa y en 2 semanas devuelven el medicamento que se lo aplica. Ok, por ahí conté mal, por ahí dije mal los tiempos, por ahí son 10 días, por ahí son 20, no lo sé. El tema es que ya está todo encaminado, pago, que también fue un bardo pagarlo, obviamente como siempre, no es que vas tipo ahora tomá 2 palos, pim, ya está, no. O sea, está terminado, ¿me entendés? Está finalizado. Lo único que queda ahora es contarles a ustedes que el medicamento ya lo compramos y esperar a que llegue a Argentina para que se lo apliquen a Emita. Fin. Bueno, tengo cosas para decirles. Quiero que charlemos. Pero antes voy a ir a comprar a modo de festejo unas zapatillas porque solo tengo negras y rojas y quiero que combinen con mi auto. No, no la joda. No la joda. Ustedes ya no me creen cuando hablo. ¿Qué tengo que hacer para que me tomen en serio, loco? ¿Prendió? Aclaración, digo que tengo cosas para decirles, pero no porque tenga noticias, solo reflexiones de lo sucedido.